Yo soy Rosa María, mucho gusto. Soy de São Paulo, Brasil. Y les voy a mostrar cómo hago la panqueca de banana con aveia. Abuelo y abuela, óigame, hoy tengo una abuela de, digamos, un habla diferente, ¿sí? La llamé por teléfono para cuadrar y me dijo, mucho obrigado. Y yo pensé que era como que estaba obligado a algo. No, 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 es que mucho obrigado es muchas gracias en portugués y nuestra abuela de hoy se llama Rosa María y es de Brasil. Acompáñame. Conocí el programa a través de lo que me hablaba mi hija. Y me dijo, mamá, tú tienes que conocer a Ricky, tú tienes que ver cómo es lindo ese programa y eso, el otro, el otro, el otro. Bueno, y ahora que estoy encantada. ¡Bueno! Pero ¿y ese perrito? ¿Cómo está? ¡Ay, Rosa María! ¡Qué bueno verla! ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Y este Bienvenido. Perrito? Llegar y ver a ese león que tiene de mascota, eso es impresionante. Ah, Tiki. Tiki. Mire, yo Ricky y el Tiki. Y el Tiki. Tiki, ven. Ricky, Tiki, ven aquí. Se llama Tiki. Y entonces yo Ricky. Y entonces Ricky, Tiki, Tiki, Ricky. Y aquello se formó una cosa de Ricky, Tiki, Tiki, Ricky. Pero óyeme, ese Tiki da guerra. ¡Ay, qué linda casa! ¡Ay, gracias! ¡Qué linda casa! Tenemos cosas de Portugal, este baúl vino con los abuelos de Portugal. Fíjese que uno entra en la casa y como que no hay mucha luz, sino puntitos de luz por aquí y por allá, porque eso es lo que hace esta casa un hogar, eso es lo que la hace un poco mística. También son muebles que son de la familia. Pero ¿y esto aquí? ¿Qué cosa más bella esta? Sí, ¿qué quieres? ¿Cuál? No sé, pero es que me gusta todo. Aquí hay maravilla. Sí, esto la cerámica, sí, yo la hice aquí en Miami. Mi casa es como un mundo totalmente diferente aquí en Miami porque son cosas mías que vinieron de Brasil y yo cierro la puerta y estoy en mi casa, no importa en la parte del mundo que esté. Es una referencia para mí. Sí, y me encantan los lugares que hay un piano. Ay, sí. me encanta. Este yo gané de mi papá cuando yo tenía 9 años. Y entonces es mi preferido. Me gusta mucho. No está muy afinado, pero si tú quieres tocar, pruébalo a ver si sale algo. Yo es que yo no se cree que yo toco mucho. Lo poco que sé lo puedo tocar. Bueno. Usted sabe que yo siempre soy atrevido, yo veo un piano y se me van las manos. Ahora lo único que toco son los paticos. ¡Óigame! Ricky hasta tocó piano aquí también conmigo. Y yo toqué una música de mi propia autoría. Yo la hice cuando era adolescente, teenager. Y una música que tiene mucho que ver conmigo. Me ha emocionado. ¿Sí? Qué bien. No, porque crees que no sé por qué me he identificado, me pareció algo tan cargante. Encima usted me dijo que era hecho por usted. Sí. Y no, me emocionó muchísimo porque después se sentó ella, tocó un tema de su propia autoría que, mire, me erizó todito. Yo soy de São Paulo, capital. Ay, sí, la capital de São Paulo. São Paulo. Es el corazón de Brasil, es lo que hace caminar a Brasil porque tiene muchas industrias y entonces encuentras gente que viene de todas las partes del mundo. Pero bueno, me dijo un pajarito, porque a mí me informan todo, que usted tenía como antepasados mitad portugueses, sí, y mitad italiano. Así, cuénteme esa historia tan linda. Sí, esa es una historia bonita, porque mis abuelos por parte de mi mamá, su papá era músico
y vino a Brasil para huir de la guerra porque nacieron en Austria. Y entonces se establecieron en Verona en estos tiempos de Segunda Guerra, entonces vinieron a Brasil. Una historia entre Toscana, Italia y Portugal en Coimbra. Fíjese usted qué es eso. Luego se van para Sao Paulo, Brasil. Me encanta la interculturación, ¿no? Sí, sí. Que tiene usted en su familia, porque luego se casa con un alemán. Sí, me casé con un alemán. Oye, esto, y tengo una hija divina, maravillosa, que tiene toda la complejidad de los sangres mezclado ahí. Y eso le iba a preguntar, usted que es tan artista, ¿cree que su hija ha sido su mejor obra? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. ¿Verdad? Porque me vale por 10. Oye, es muy multifacética y la tenemos incluso, también la podemos ver en un programa nuevo que tenemos también patrocinado por Cano Health, sí, está feliz, que es Mi Abuelo Fit. Ahí sí podemos ver también a Graciela, que es una excelente profesional y que aquí le mando también un besazo. Un besazo. Entonces, yo lo que quiero saber es, porque mira la cultura como es, usted tiene de portugueses, de italianos, luego se casa austriacos, luego se casa con un alemán. Luego se tienen que ir a Argentina, sí, o sea que México, hay amor por Argentina, luego a México, pero es de Brasil, de Sao Paulo. Sao Paulo. ¿Qué hace usted con su familia en un mundial de fútbol? Nada, apago la televisión. Óigame, porque ¿a quién le vamos? Si usted tiene ahí, desde los octavos de final, ya usted tiene a toda su familia. Así es. ¿Es o no? Pero sí, no nos gusta el fútbol. Es un ser de luz, es un ser de esos que tú ves y cuando lo ves irradia paz, irradia energía positiva. Yo tuve una infancia también bastante atribulada por haber nacido mujer, que mis papás querían que yo fuera hombre. ¿Cómo? Y entonces pasé casi que toda la vida pagando por una culpa que no tenía, pero marcó mucho porque de repente mi papá, que era el que más quería un niño, vio que con la vida yo fui creciendo y bailaba y cantaba, y él entonces me fue admirando y empezó a quererme un poco más. A partir de ahí, a los 6 años más o menos, empecé con un problema de riñones que yo no sabía qué era. Claro, niña, tenía unas bolitas de agua en la mano y después yo supe que era escarlatina. Entonces mi mamá pasaba una pomada y me ponía medias en la mano. Pero a los 7 años justamente, entonces escarlatina se volvió una nefritis, que es infección renal. Y estuve 2 meses totalmente inmóvil arriba de una cama. ¿Sin moverse? Sí. ¿Nada? Con 7 años, sí. Y a los 11 tuve una hepatitis que casi me mata. ¡Caramba, por Dios! Mi papá parecía que sabía que yo estaba en peligro de vida y fue una de las veces que yo vi a mi papá preocupado conmigo, que se sentó ahí al lado de mi cama y me miraba. Claro, claro, usted se sentía una niña que no era querida. Que no era querida. Yo fui muy rechazada, muy rechazada. Y ese momento fue muy emocionante cuando pudo volver a recordar cuando era niña y lo que sintió por el desprecio de sus padres. Hay 2 maneras de pasar por las dificultades en la vida. Tú riendo o llorando, tú vas a pasar igual. Tienes que pasar por aquello, porque es para ti que está escrito. Entonces yo creo que desde niña tuve ese entendimiento, digamos. Y cuando sale de adentro de tu corazón esta dádiva de dar por lo menos energía, una palabra, una mirada, una sonrisa, esto te hace fuerte. Esto te fortalece. Y esto es fe, esto es Dios.
y esto que te ayuda. Usted es muy energética. Usted es una persona que ama profundamente a su hija, sí, su única hija. Sí. Y ven acá, porque esto es mi abuela cocina, pero usted todavía no la han hecho abuela, es tía abuela. Así es, soy tía abuela. ¿Y qué pasa con Graciela? Tenemos que apretarla. Que aparezca este ser iluminado que va a ser mi yerno. En este momento yo te puedo decir que yo tengo una misión casi cumplida. Nada más estoy esperando a que mi hija encuentre su príncipe encantado para darme un nieto de verdad, porque yo tengo 3 nietos, pero son sobrinos nietos. Qué lindo verse realizado en sus hijos. Ay, no, ni hablar. Eso yo creo que no tiene precio. No. No tiene precio. Eso no tiene precio. Mi obra maestra. Sí, pero entonces con esa obra maestra, usted tiene una situación que marca un antes y un después para de ahí comenzar a ser un emigrante, ¿no? Seguir ese camino de los abuelos. Sí, cuando fuimos a vivir en el nordeste de Brasil, ella salió para ir tomar el bus. Le asaltaron 2 drogados en la calle y yo asistí. ¿Cómo usted lo recuerda? Porque eso es una cosa que me imagino que sí, es... Sí, 2 adolescentes, ¿no? Que es cara de malo, claro, que le arrancaron todo lo que tenía y la tiraron contra el muro y yo empecé a gritar desde la ventana porque yo estaba justamente mano así. Ah, dando la bendición para que Dios te vaya... acompañe, oh, te ilumine, God, y te guarde, como siempre yo hago, ¿no? Todas las veces que sale. Y vi, asistí la cosa y dije a su papá en estos tiempos, ¿no? Aquí no me quedo, yo me voy. Salir de tu tierra es muy duro y dejar tu gente, tu familia y tus amigos. Tirar para atrás es un poco fuerte, ¿no? Y ese momento fue muy emocionante cuando pudo volver a recordar. Vinimos huyendo de la violencia de Brasil. Correcto. Y aquí estamos hace 11 años intentando, y Graciela tocando puertas y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando en todo lo que puede. Así es. Y yo acompañando, porque soy su asistente, su manager, su... ¿Su soporte? Todo. Porque es así, así es. Porque los hijos es así, así imagínate es. Tú. Es mi única es hija. Es su única así. Hija y ahí en eso pues está todo. Y usted que me está mirando, pausa pequeñita y volvemos. Sí, a la vuelta estaremos aprendiendo a cocinar esta rica receta autóctona brasileña. No me acuerdo ni cómo se pronuncia todavía. Panqueca de banana con aveia. Panqueca de banana. Una bella. Eso es lo que toca hoy, señores. Si usted me está mirando en casa y quiere aprender a hacer panqueques de banana con una bella, pues mire, tome papel y lápiz que nos vamos a una pequeña pausa comercial. A la vuelta estaremos aprendiendo con nuestra abuela Rosa María. Quédese aquí en Mi Abuela Cocina. En los tiempos difíciles, siempre se necesita un líder que nos permita ver el futuro con claridad. Y ese líder es Cano Health. Siempre abiertos, siempre atentos, Cano Health salvó miles de vidas durante la pandemia. Yo me siento muy feliz de saber que mi mamá está en buenas manos. Nuestros resultados clínicos positivos en los casos de COVID-19 están bien por encima del promedio de la Florida. Por eso y por mucho más, elija el mejor, elija Cano Health. Padezco de diabetes desde hace tiempo y eso me complica bastante la vida. Pero un amigo me recomendó el programa de diabetes de Cano Health y aprendí a manejar mi condición y comer mejor sin privarme de lo que me gusta. Nuestros centros han sido certificados por la NSQA para el manejo especializado de la diabetes. Vivir plenamente con diabetes se puede con Cano. Porque siempre queremos que usted se sienta seguro y sano con Cano.
En momentos de incertidumbre y de angustia, cuando muchas empresas de salud cerraron sus puertas, Canol Health siguió creciendo y aprendiendo de la crisis para dar mejor servicio a sus pacientes. Cuando se trata de su salud, no juegue a las adivinanzas. Si quiere conservar su salud en momentos difíciles, elija lo mejor. Elija a Canol Health. Cuando muchas empresas de salud cerraron por la pandemia, Canol Health se mantuvo a la vanguardia de la lucha contra el virus y ofreció acceso responsable al mejor cuidado para sus miembros, como telemedicina, un programa de citas virtuales con su médico que salva muchas vidas. Nuestros resultados clínicos positivos en los casos de COVID-19 están bien por encima del promedio de la Florida. Cuando se trata de su salud, elija el mejor, elija Canol Health. Brasil. Óyeme, aquí estamos, que parecemos que estamos en los carnavales de Río, pero ella no es de Río, no, ella es de mar. No. Es broma, ella es de Sao Paulo, señores, de Sao Paulo, ¿usted la conoce? De Martelar. Óigame, mire, nuestra abuela Rosa María, que es de Sao Paulo. ¿Cómo podíamos arrancar este programa que no fuera a toque de una rica samba? Cuénteme, ¿qué tal? Muchísimas gracias de antemano por abrirnos las puertas de su casa. Ay, por favor. Óigame, ¿usted vio eso? Tiene que verlo. Una casa cargada de energía, una casa cargada de luz. Aunque está un poquito en penumbra porque las casas energéticas tienen solamente, mire, puntitos de luz. ¿Es o no es? Sí, así es, porque la luz viene de adentro, digo. Ahí está, sí, señor. Sí. Me encantó, de verdad, visitar su casa, colarnos ahí y saber un poquito de su vida, al final sí, de su historia, que sí, es lo que nos interesa a nosotros. A ese programa, sí, sí. No, la verdad, son cosas, o sea, te hacen feliz en el momento en que estás ahí con nosotros y todo, pero que mover esas cosas de antes es un poquito... Sí, siempre poner los recuerdos en sintonía, pues hacen que, por supuesto, mueve, salgan mueve. Cosas de adentro del alma, cosas del alma. Señores, cosas del alma, pero cosas que no se pueden olvidar son los juegos. Usted sabe que tenemos un jueguito aquí, el verdadero o falso. Rosa María, usted no sabe de qué va esto. Mire, la producción del programa me prepara una afirmación y la gente en casa se activan los teléfonos. Ya, se activaron. Activados los teléfonos. Ahí está. El número del teléfono del programa está ahí para que usted se comunique con nosotros y diga si esta afirmación es verdadera o falsa. El fósforo es un mineral que favorece el desarrollo de huesos y de dientes. ¿Qué usted cree? Yo creo que sí. ¿Mire? Ella cree que sí. Favorece. ¿Y usted en casa qué? No. ¿Cómo que no sabe? Y no me haga trampa tampoco de buscar que los conozco. A lo mejor ahora buscan una enciclopedia, buscan por aquí, buscan por allá. No, 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 no. Tírelo de mente. ¿Qué usted cree de esto? ¿Es verdadero o falso? Llame al teléfono del programa, comuníquese con nosotros. Ahí está Yanira del otro lado de la línea con su voz amable, agradable. ¡Qué lindo! Óyeme, sí. Ya, dicho lo dicho, ahora se abren las líneas y eso empieza a producir llamadas. Ah, qué bien. Ahora vamos a ver, porque tengo aquí esto cargado de ingredientes, sobre todo orgánicos y ricos. Para esta receta necesitaremos... margarina, jarabe de maple, harina de almendra, moras, plátanos, chía, avena integral y leche de almendra.
La chía es una semilla y también la estrella del omega 3 vegetal. Sus propiedades la hacen adecuada para adelgazar, para aliviar el estreñimiento, para bajar el colesterol y para regular el azúcar. También ayuda a la diabetes y cuida tus huesos. Oye, ¿usted sabía las propiedades de la chía? Sabía. Yo no lo sabía. Óigame, increíble. Mire, la chía es como los políticos. Sí, sí. Mientras más uno lo investiga, más propiedades te das cuenta que tiene. Propiedades positivas, ¿no? La chía tiene propiedades positivas. Positivas, perfecto. ¿Por qué? Si tú sales de casa sin comer nada. Correcto. Y tiene prisa, apurado por salir, agarra una cucharadita de chía y pone adentro de tu botella de agua que vas a tomar durante el día. La chía te va a dar proteína, minerales y cosas que te van a mantener bien. Eso es buenísimo, eso es un tip que nos está dando la abuela Rosa María hoy. Mire, la chía, una cucharadita, mire, en una botella de agua. De agua. ¡Wow! Lo voy a hacer. Y la dejas ahí. Para todo esto, ¿qué necesitamos ya para empezar ya a jugar la cosa? Ok. Porque tú sabes que hacemos magia acá. Sí, hacemos magia, entonces vamos a hacer una magia con la banana. ¿Con la banana? ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere hacer con la banana? Sacarle la piel, ¿no? ¿Sacarle la piel? Sí, mire. Nunca había utilizado mi magia para sacarle la piel a la banana, pero me gusta. De estas dos bananas solamente me tengo que concentrar para quitarle la piel a una de ellas, ¿verdad? Sí. ¿A cuál de las dos va a ser? ¿A esta o a esta? Esta. ¿Esta que está acá atrás? Sí. A ver, porque, oye, me está duro eso. No, yo nunca. Yo no. Yo, mire la que banana. Me concentro para quitar pieles y cosas, pero... No me sale. Vamos a ver si me sale. Banana no está dura. ¿Tiene alguna palabra mágica? Abracadabra. Abracadabra. Muy bien, muy bien. Nos vamos con abracadabra. Eso es un clásico. Se fue con el clásico de todos los tiempos. Sí. Es aramaico. ¡Abracadabra! Hey, ¿qué te parece? Oye, está un poquitito, ¿verdad? Sí, sí. Esta banana pero está no un importa, no importa. Yo le quito siempre esto así. Sí, estas partecitas está bien, así. Está bien. Está bien, ¿y? Porque la banana cuanto más madura mejor es para tu organismo, porque se digiere más fácil. Óigame, pero esto es el festival de los tips, lo que tengo hoy con Rosa María, me gusta. Sí, sí. Bueno. Me gusta. Ahora entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar ya a elaborar esto. Vamos a hacer que sea una crema. O sea, aplastarlo. Entonces, hágalo usted para yo, aprendo después con sí, usted. Sí, sí, cómo aplastar una banana. No, cuidado, óyeme. Ahora que tenemos la cremita, ¿no?, de la banana, hacer la magia para aparecer el bol. Ah, un bol. Sí. Es el Super Bowl. El Super Bowl. Ah, yo aparezco aquí el Super Bowl. Sí. Yo digo, óigame, que nos den la sede de la Super Bowl aquí en mi abuela cocina. ¡Super Bowl! ¡Hey! ¡Wow! Bueno, ¡wow! ¡Qué magia! Bueno, no nos vamos a engañar a la gente. Este no es el Super Bowl. Te lo sabes. Es un bolsito. Este es el Super Bolito. Ok, tenemos aquí este bolsito. Este bolito, el Super Bolito. Entonces, sí. ¿Qué vamos a hacer? Venga. Vamos a hacer... Me gusta tener la acción. Sí. Vamos a poner la banana. Oh, perfecto, la banana. Mire, toda la banana la echamos ahí en el Super Bolito. Super Bolito. Necesitaba primero pasar esto en la licuadora, porque no sé si ustedes saben... que se busca mucho la harina de avena, pero la harina de avena es nada más que la avena pasada en la licuadora. Hay que hacer la magia de aparecer la licuadora. Eso sí es fuerte, porque cada vez que yo me tengo que concentrar para aparecer un electrodoméstico... El bigote se va. El bigote va sufriendo muchísimo. Entonces, una licuadora, nos concentramos y ahí sí voy a necesitar yo de su energía. Sí. Y me va a dar sus manos. Y claro, vamos a poner aquí... Bueno, que sea una licuadora que sea un color fuerte, bonito. ¿Qué color le gusta? De rojo. Vamos con el rojo. ¡Licuadora! ¡Licuadora roja! ¿Qué le parece? Una licuadora roja. Oye, yo tengo loco a todos los abuelos y las abuelas en la casa porque todos dicen, oíme, así sí vale la pena cocinar, chica. Claro, se divierte. Aquí, entonces, en esta licuadora vamos a echar... poner la avena.
Aquí ponemos un cuarto de harina de almendra. Almendra. Ahora tú puedes poner dos cucharas de chía. Ok, dale. Echamos una, dos. Dos. Uh-huh. Y aquí estamos echando la leche de almendra. Entonces, ahora a esto nos vamos a la candela, ¿verdad? Sí, sí. Ah, y en lo que nos vamos para la candela, un chistecito, señores. Este es el hombre que estaba en un restaurante y viene el camarero y le dice, ¿le traigo el café y la cuenta, señor? Y dice, no, por favor, no me traiga más nada, que estoy bien lleno ya. Oye, o sea, el dinerito que es. Nos vamos para la candela. Y ahora, cuando esté dorada por abajo, la vamos a voltear. ¡Oye, doble mortal! Oye, esta quedó un poquito, parece, mire, parece un continente, parece el continente australiano, una cosa rara. Miren esto, qué maravilla. Miren cómo quedó. Nota para que usted lo sepa. Esta que está acá fue la que hizo la abuela Rosa María. Y esta que está acá, que parece cualquier cosa. Groenlandia. Parece Groenlandia. Esta fue la que hice yo. Hasta aquí llegué, pero bueno, no nos podemos despedir porque usted sabe que falta algo. ¿Qué falta? A ver, usted. Míreme a los ojos. Mire, lo dijo la abuela Rosa María. La respuesta del juego, ¿verdadero o falso? ¿Recuerda de qué iba hoy? Mira. El fósforo es un mineral que favorece el desarrollo de huesos y de dientes. ¿Qué le parece a usted? ¿Eso fue verdadero o falso? Verdadero. Ah, ella dice que es verdadero. ¿Qué dijo usted en la casa? No me haga trampa, dígame de verdad, ¿usted dijo que esto era verdadero o falso? ¡Ah! Vamos a ver qué dice producción. ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Ganó usted! Sí. ¿Y usted en la casa? ¿Ganó o no ganó? Dígame la verdad, déjame sincero. Si usted llamó a Yanira y le dijo, oye, eso es verdadero, ganó. Si le digo, Yanira, es falso. Ahí nada. Es que el problema es que el fósforo, por supuesto que sí, por supuesto que tiene todas esas propiedades, incluso nos pasamos todo el tiempo pensando que el fósforo solamente es para el cerebro o para encender la candela, pero no, también sirve para los dientes. Así es. Qué bueno aprender cosas todos los días, qué bueno llevarme enseñanza de ustedes, los abuelos. Una palabra que defina su día hoy conmigo. Alegría. ¡Ah! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Esto ha quedado bárbaro, señores. Vamos ahora a decorarlo. Encima vamos poniendo estas moras. Estas moras que enamora, ¿eh? La mora que se enamora. La mora que se enamora. Vaya poniendo por allá. Y yo, señores, les tengo una buena y una mala noticia. Usted sabe, la mala, que se acabó el tiempo. La buena, que volvemos la próxima semana. Claro que sí, para sentirnos felices. Porque lo digo todos los días. En este show no cocina usted, ¿no? Ni cocino yo. Mi abuela cocina. Mírela ahí. ¡Ah! ¡Qué rico! Nos vemos la próxima semana.